pelota. Quisiera poder convertirme en cosas divertidas. Tengo una idea. Glitterpunk puede transformarnos en mascotas mágicas. ¿Puedes convertirnos en Marvel? Juguemos a un juego. El que pueda rebotar más alto gana. ¡Hazlo un Marvel! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Marv! ¡Helicóptero! ¡Wow! ¡Wow! ¡Marvel gana! ¿Es el señor Vanderbus? ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¡Sigámoslos! ¡Aterriza, April! ¡Esto no! ¡No es fácil! ¿Ah? ¡Ah! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Conviértete en una pelota! ¡Ah! ¡Ifall está bien! ¡Pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para...! ¡Au! ¡Rápido, Marvel! ¡Transfórmate en un avión! ¡Ah! ¡Esta vez me gustaría ser un robot! Idea para atraparlos. ¡Trabajemos en equipo! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad. Lo siento, Millie Marvel. Yo ya no debería ser un Marvel. ¿Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpunk? ¡No! ¡Estaba divirtiéndome mucho! ¡Fue divertido! ¡Pero ser un Morphle fue muy difícil! ¡Estoy feliz de ser yo otra vez! ¡Solo puede haber un Morphle y una April! ¡Y los quiero a los dos! ¡Aquí tienen dos robots como ordenaron! ¡Excelente! ¿Qué dijiste? Nada. Nada, gracias. Gracias. Adiós. ¿Recordaste traer todo? Sí. ¡Ay, perfecto! ¡Uy, mira! ¡Son los bandidos! ¡Mira! ¡Son los bandidos! ¡No! ¡Ven conmigo! ¡Está bien! Marvel, ¿quieres jugar otro partido? ¡No! Está bien. ¿Quieres irte a casa? ¡No! ¿Tienes alguna otra idea? ¡No! ¡Marvel, trae unos helados! Estás actuando muy raro, Morphle. No te quieres ni transformar. ¡No! Y solo dices no, no, no. ¡Papá! Morphle actúa muy raro. Oye, Mila, no está nada bien decir eso. ¿Y tú, Morphle, quieres un poco de helado? ¡No! ¿No quieres helado? Eso no está bien. ¿Qué? ¿Ves? Este
Morphle no es real. ¡Los bandidos! ¡Morphle! ¡Ve por esa pelota! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¡Papá! ¡Mira ahí! ¡Ay, mira! ¡No! ¡Es el papá de Mila! Hola, Mila. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes, cosas de niñas. Psst. ¡Morphle! ¡Ven conmigo! Sí, está bien. Sigue con eso. ¡Adiós, Mila! ¡Adiós, papá! ¡Ahora hagamos más travesuras! ¿Morphle? ¡Pinta la pared! ¡No! ¡Transfórmate en un... ¡Auto de la policía! ¡No! ¡Camión de bomberos! ¡No! ¡En un elefante! ¡No! Tengo que ir a hacer algo ahora, Morphle. ¿Morphle, pa? Lo siento. Es un secreto. Vas a tener que quedarte aquí. Está bien. Volveré pronto. Adiós, Morphle. Oh. ¿Qué pasa, Morphle? No lo sé, pero seguro volverá pronto. Ya, Morphle. No, Morphle, ella no está aquí. Estoy seguro de que debe andar por ahí. ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No en mi ciudad. Ven aquí, Morphle. Sécate las lágrimas. Mila está esperándote en casa. Tan rápido, Morphle. Aún no has visto en la parte de atrás. ¡Sorpresa! ¡Mila! Queríamos organizar una fiesta para agradecerte por ser una mascota mágica tan increíble. Cada día es un día mágico con una mascota mágica y buenos amigos. Mejor. ¡Da! ¡Mi invento está listo! He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente. ¡Oh! ¡Es tan tierno!
sé cómo cuidar de un bebé. Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¿Mila? Sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? ¿Ah? ¿Eso? ¿Ah? Hola, Mila. Morful. Ah, parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morful, ayuda! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una... ¡Tengo esta lista! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. ¡Morful, transfórmate en un camión rojo grande! Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Freeze. ¡Oh, policía! ¡Necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. ¡Está bien! ¿Eh? Pero esto... Lo siento, oficial Freeze, pero tenemos prisa. ¿Eh? ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Oh! ¡Esto es imposible! ¿Eh? ¡No tan rápido! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morful. ¡Conviértete en un auto de la policía! ¡Morful tras ellos! Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos. Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero Bob! ¿El camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! Hola, Milo y Morful. ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¿Eh?
¡Oh, excelente! ¿La lista les fue de ayuda? Bueno... ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morpho, eh? ¡Sí! Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. ¡Morpho cree que bebé no quiere té! Ven, Morpho, hagamos que este día sea mágico. Animi, ¿puedes darle vida a nuestra muñeca? Así participará de verdad. Hola, constructora Mary. ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? Animi podría darles vida y podrían moverse solos. Sería excelente. Mila y Morpho, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transfórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No! ¡Bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbus y a Barky! Morpho, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto. ¡No! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! Lo siento, Geraldo. Te ayudaremos a arreglarlo más tarde. Morpho, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! Tengo una idea. Vamos a mecer a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. ¿Lo hiciste, Morpho? Animi, por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morpho cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. Este es el Robo Freeze, una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen. ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene 3 configuraciones: apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morpho! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morpho! ¡Gracias! ¡Eres una buena ciudadana! ¡Hagamos una demostración en el nivel estricto! Tirar basura es una enfermedad y yo soy la cura. Usted está bajo arresto. ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Ay! Creo que la configuración estricta es algo más que estricta. ¡Morpho! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. Ibas a hacerlo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Morpho! ¡Ve y apaga ese Robo Freeze! ¡Ah! 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 ¡Ah!
activando el Robo Jetpack. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morphle! ¡Es demasiado rápido, Morphle! ¿Pero cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! Tu grúa es demasiado ruidosa. Estás bajo arresto. ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! Permanezca en su vehículo, ciudadano. Ahora vuelvo. ¡Aquí viene! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze! ¡Atrapado! ¡Déjame salir! Estás bajo arresto por ser demasiado estricto. Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo. Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¿Listos para jugar a las escondidas? ¡Sí! Recuerden, no salgan del patio por si esos feos bandidos andan por aquí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Ya casi llegamos? ¡Cárgame, sí! ¡Tengo una mejor idea! ¡Robemos esa bicicleta! ¡Te encontré! Eres muy buena jugando escondidas, Mila. Pero no puedo encontrar a Morphle. ¿Lo ves por algún lado? No, seguro se escondió muy bien. ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Sal, sal, donde quiera que estés! Pidámosle a la mascota mágica Glitterpug que nos convierta en Morphles. ¡Guau! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí! Me transformaré en un coche de carreras para encontrarlo rápido. Si puedo volar, podré buscar a Morphle por toda la ciudad. ¡Impresionante! ¡Soy un superhéroe! ¡Encontré a Morphle! Pero los bandidos lo tienen. ¡Detente! ¡Están subiendo el puente! ¡Podemos lograrlo! ¡Te ordeno que te detengas! ¡Oigan! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero para volar sobre el puente! ¡Muchas gracias, Mila! ¡Ahora tenemos nuestro propio helicóptero! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡Tengo una idea! ¡Sígueme! ¡Morphle, no! ¡Helicóptero de bandidos! Ay, ¡rápido! ¡Robemos esas bicicletas y escapemos! ¡Ay! ¡Mila! ¡Sí! ¡Soy yo, Morphle! ¡Súbete! ¡Llevemos a estos bandidos de vuelta a donde pertenecen! ¡Lo siento! ¡Morphle va a hacer lo que dice Mila la próxima vez! Está bien. Cada día es mágico con amigos mágicos a tu lado. Estas flores se ven bien, Mila. Creo que necesitamos más tierra para las amarillas. ¡Wow! ¡Gracias por ayudar, Morphle!
Parece que ya podemos regar las flores con algo de agua. ¡A todos llenos de puro lodo! ¡Morphle, amar lodo! ¡Morphle, quedaste todo enlodado! ¡Demasiado lodo! ¡Vamos, Morphle! ¡Hagamos el día mágico! ¡Y tomemos un baño! ¡Esta piscina se ve tan rica! ¡Y mira! ¡La estoy llenando de burbujas! ¡Morphle! ¡Es hora del baño! ¡Morphle! ¡Aguanta, Morphle! Tal vez debería transformarse en un balón, pero entonces rebotaría. ¡Lo tengo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pingüino para que puedas zambullirte en la piscina! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Yo te atraparé, Morphle! ¡Oh! ¡Oh! ¡Morphle deslista! ¡Wow! ¡Un pingüino color rojo! ¡Hola! ¡Morphle! ¡Voy detrás de ti! ¡Tienes que parar esto! ¡Estás llenando de lodo todo el lugar! ¡Cuidado con el señor Vanderbus! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una enorme esponja para absorber el agua para que podamos parar! ¡Mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Ah! ¡Cuidado, Morphle! ¡No estoy empapado! ¿Lodo? A mí no me gusta el lodo. Vete a tu casa y llévate tu desastre. Lo siento, señor Vanderbus y Barky. Lo haré. Ok, Morphle, pequeño desastre. Iremos a darte un baño y quedarás limpio. Bueno, Morphle, que estaba enlodado, por fin entró en la alberca. ¡Lo sé! Ahora estás muy limpio, Morphle, y ya puedes salir de la piscina. ¡Hora del baño! ¡Morphle, quedar! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Mira, Morphle! ¡Todo ha perdido su color! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pincel mágico! ¡Morphle! ¡El pasto no es azul! ¡Es verde! ¡Bien, Morphle! ¡Fíjese en lo que hace! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Mi luz estaba en verde! ¡Blanca! Eres quien ha estado robando todo el color de la ciudad. No deberías hacer eso. Un mundo sin color no es nada divertido. ¡Ah, tigre divertido! Sí, eso es divertido. Pintemos a más animales de colores divertidos. ¡Sí!
¡Hey, hey, hey! Ahí estás, Croma. Te estaba buscando. Hay muchos problemas en la ciudad porque te llevaste todos los colores. Morphle puede ayudar a Croma a pintar todo con sus colores originales otra vez. Bueno, parece que usted tenía razón. Por favor, pase. ¡Wow! Veo que ya resolvieron todos los problemas de la ciudad. Morphle y Croma hacen un muy buen equipo. Mágicos para hacer volar este avión de papel. ¡Y giró! ¿Quieres hacer algunos giros, Morphle? ¡Giros mágicos! ¡Ok! Morphle, transfórmate en un globo. ¡Morphle! ¡Atmo! Una ráfaga muy fuerte para que Morphle pueda hacer giros también. ¡Morphle! ¡Oh, papi! ¡Fue mi culpa que Morphle saliera volando! Tranquila, no sabías que eso iba a pasar. ¿Eh? ¡Morphle! ¿Dónde estás? ¡Morphle! ¡Oh! ¿Oh? Nada. Morphle nunca me escuchará. Tenemos que pensar en otra forma. ¡Lo tengo! ¡Helado! Este no es momento para helado. No, papi. A Morphle le encanta el helado. En definitiva, se detendrá para poder comer uno. ¡Mila! No hay señal de Morphle. En lugar de esperar a que nos encuentre, hagámosle saber dónde estamos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¡Así! A Morphle le encanta esta canción. Cuando la escuche, vendrá corriendo a conseguir un helado. ¡Qué buen plan, Mila! No puedo verte, Mila. ¡Arriba! ¡Hola! Morphle y Mila, los superhéroes. ¡Morphle quiere jugar! ¿Ah? Morphle, ¿qué estás haciendo? ¡El super traje de Morphle! ¡Sí! Ahora todos podemos ser superhéroes. ¡Hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una carrera! ¡Morphle reta a Morphle! ¡Morphle reta a Morphle! El primero en llegar a la cima de la montaña, gana. ¿Listos? ¿Listos? ¡Ahora! ¡Morphle! ¡Espera! ¡Ay! ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ahora van adelante! ¡Saltemos! ¡Wow!
¡Sí! ¿Qué? ¡Morfo! ¡Esto no está bien! ¡Bien hecho, Morfo! ¡Nunca me sentí tan fuerte! Creo que conozco un atajo. ¡Ve por ahí, Morfo! Creo que vamos ganando, Orfo. ¡Sí! ¿Eh? Orfo, transforma unas ruedas y un jetpack para saltar sobre el río. Morfo, transforma unas alas para llegar a la montaña. ¡Está muy cansado! ¡Orfel cansado también! ¡Mila ganó! Creo que es un empate. ¡Todos ganamos! No se trata de ganar. Lo que en verdad importa es que todos nos divertimos. Cada día es mágico con una mascota mágica. ¡O dos! A papá le va a encantar esta tarta que hicimos para él, Morfo. ¡Lucir bien! Papá trabaja tan duro cuidando de nosotros que a veces se merece un regalo. ¡Eso! ¡Tenemos que recuperar esa tarta! ¡Morfo, transfórmate en un balón saltarín! ¡Morfo! ¡Morfo! ¡Devuelve esa tarta, Orfo! ¡Otra vez tú! ¡Morfo, lo siente! ¡Tú! ¡Morfo, no comas tarta de papá! ¡Morfo, transfórmate en un coche de carreras para poder atrapar a Orfo! ¡Morfo! ¡Soy! ¡Lo siento! ¡No! ¡Morfo! ¡Atrapa esa tarta! ¡Bien hecho, Morfo! ¡Has salvado la tarta! ¡Le traeremos un trozo muy grande después, señor Vanderbus! Gracias. Espero que no haya causado problemas. ¡Ningún problema, papi! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. Mira, Morfo. Es así.
No te preocupes, Morphle. Ya aprenderás, pero nunca serás tan bueno como este pequeño. Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica. A Boba le encanta hacer burbujas. Él siempre tiende a burbujear de alegría. ¿Ya vieron? ¡Eso parece divertido! ¡Boba! ¡Esto es demasiado alto! ¡No me puedo salir! ¡Morphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Camión volador! ¡Ahora Morphle salvará a Mila! ¡Mila! ¿Qué está? ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ahí estás, Boba! Escucha, no puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados. Estás causando muchos problemas. ¡Morphle! ¿Podrías romper mi burbuja? Gracias, Morphle. ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto, ¿no? Bien, Boba. La próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. Señor Espejo, ¿podría mostrarnos lo que está ocurriendo en el mundo espejo? Pero por supuesto que puedo, Mila. No. Morphle, ponlo dentro de mí. Ese es Orphle. En el mundo espejo, todo es opuesto a lo que es en nuestro mundo. Y como Morphle es muy amigable, me temo que Orphle solo va a querer hacer cosas muy malas. Bien pensado. No podemos tener a Orphle corriendo por la ciudad creando un desorden. Ven, Morphle. Vamos a jugar un rato con Chroma. Hola, Morphle. ¿Cómo estás hoy? ¡Ah! ¿Oficial de la policía? ¡Sí! Oh, ¿qué estás haciendo? ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No puedes dejarme aquí arriba! Parece que alguien está buscándote, Morphle. Ahí estás, Morphle. Ven enseguida a bajarme de aquí. Gracias, pero no me gusta este tipo de travesuras. ¡Claro! ¡No! Pero si fuiste tú mismo quien me puso en ese techo. Morphle estuvo adentro con nosotras todo el tiempo. No, él fue quien me puso en el techo y se estaba riendo por eso, así. ¡No! ¡Eso suena como a Orphle! ¡Tenemos que encontrarlo! ¿Qué estás haciendo, Morphle? ¿Estás construyendo algo? ¡Oye! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡No es divertido, Morphle! ¿Quién es ese?
ganando. ¿Y quién es el verdadero Morphle? Necesitamos asegurarnos de que Orphle no pueda fingir ser Morphle nunca más. Chroma, pinta a Orphle de verde. ¿Orphle verde? Espero que no volvamos a ver a Orphle. ¡Buena atrapada, Mila! ¡Cayó justo en mi sombrero! ¡Un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡Tenemos que ayudarlo! Morphle, transfórmate en una lancha para que podamos llegar rápido. ¡Vamos por ti, Enzo! ¡Ayudaré, amigo Morphle! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! Pero no vi a dónde fue el tiburón. Supongo que se espantó. Morphle, tienes que regresar a ser tú para liberarte. No te preocupes, estarás a salvo, lo prometo. Estamos contigo y el tonto tiburón ya no está por aquí. ¡Vamos a jugar! ¿Qué tal si seguimos al líder en el agua? ¡Sígueme! ¡Este tiburón de nuevo! ¡Morphle! Esperen, yo conozco esa risa. Creo que Orphle solo está fingiendo ser un feo tiburón. ¡Es una broma! ¡Eso no es divertido! No, no lo es. Tal vez deberíamos enseñarle a Orphle cómo nos hizo sentir su broma. Morphle, ahora transfórmate en un tiburón más grande que Orphle. No seremos malos, Morphle. Solo nada alrededor de Orphle. No es un tiburón, es Morphle. Nos hiciste una broma. Solo queríamos mostrarte cómo se siente. ¡Orphle, lo siento! Estoy seguro de que no querías asustar a nadie. ¡Orphle, juega! ¿Por qué no jugamos todos juntos otra cosa? ¡Sí! Podríamos jugar a nadar a la orilla. ¡Oh! ¡Al polo de delfines! Morphle y Orphle pueden transformarse en delfines. ¡Y podemos montarlos! ¡Morphle y Orphle! ¡No dejes que la pelota caiga al agua! ¡Tiburón! Solamente soy yo. No es un tiburón. Es papá y su sombrero de aleta de tiburón. ¡Oh, papi! Oigan, ¿qué tal una carrera con papá y los delfines? ¡Sí! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Mila, Morphle, llamó el guardia Kamal. Dice que los necesita en el zoológico. Está bien, papá. Morphle, transfórmate en una casa voladora. ¡Mila! ¡Morphle! ¡Hola! ¡Los necesito! ¿Podrían ayudarme a llevar al pingüino, el camello y al mono a sus hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Bien! Todos podemos volar en Morphle, la casa voladora. El desierto es caliente y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Y creo que quiere venir con nosotros. Pienso que podemos encontrar un nuevo hogar para él, ¿verdad, Morphle? ¡Sí! El polo sur es el hogar perfecto para un pingüino.
Pero es demasiado frío para un dragón. Muy bien, vayamos a otro lugar. La selva tropical es el hogar perfecto para un mono. ¡Oh! Pero creo que podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón. Pero no nos rendiremos. ¡Mira, Morphle! ¡Esto es un volcán! Este es el lugar perfecto para que viva un dragón. Oh, muy bien, dragón. Pareces muy feliz en tu nuevo hogar. Y ya es hora de que Morphle y yo volvamos a casa. Eres una mascota mágica. No importa dónde estén las mascotas mágicas en el mundo, no van a sentirse en casa sin su compañero humano. Pero yo ya tengo una mascota mágica. Morphle. Pero sé dónde podremos encontrarte un gran compañero humano. ¡Hey! En el Centro Mágico de Mascotas te encontraremos a alguien en un abrir y cerrar de ojos. Hola, amiguito. Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador. Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, podemos convertir a estos animales en gigantes. ¿Pasaremos un gran día en el santuario de animales, Morphle? ¡Sí! ¡Mira, Morphle! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! Morphle, ¡transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Barky! ¡No! ¡Denos el aparato, bandidos! ¡No se los daremos! ¡George, dispárales! ¿Eh? ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Volveremos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Va uno! ¡Volvimos! ¡Excelente! Pero... ¿ah? ¡Ay, no! ¿No se han vuelto muy pequeños? ¡Pero son grandes animales!